Saludos y gracias por acompañarnos. Hoy estamos de visita con el cardiólogo Gilberto Rivera aquí en la Torre del Auxilio Mutuo, quien dirige los laboratorios invasivos y no invasivos de el cardiovascular del Auxilio Mutuo y también es pasado presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología, un médico muy experimentado y que aquí nos va también a compartir cuáles son esas condiciones que afectan mayormente a la población en Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra, doctor? Buenos días, nos encontramos muy bien aquí, contentos, ¿verdad? De tener esta oportunidad de llevarle mensaje a nuestro pueblo de lo que son las enfermedades cardiovasculares. Claro, y sobre todo para tratar de evitar problemas mayores porque hay los mecanismos y las herramientas de discernimiento para poder atajar cualquier problema a tiempo. Es correcto. Hay que chequearse, ¿verdad? Hay que evaluarse. Las enfermedades cardiovasculares pues son bien común. Tenemos muchas herramientas para evaluación y para tratamiento de enfermedades cardiovasculares. De esas, ¿cuáles son las que más afectan? Sé que muchas personas padecen de arritmias y hay diversas arritmias. Es correcto. Las arritmias pues, son una de las condiciones más frecuentes. Tenemos los pacientes con hipertensión arterial. Hipertensión arterial es la condición cardiovascular más común y es la causa más frecuente de visitas a oficinas médicas y a oficinas de cardiología. Estamos hablando de que ya para la sexta década de vida, cerca de un 60% de nuestra población padece de hipertensión arterial. Es la condición cardiovascular más común. Tenemos también condiciones asociadas a la estructura del corazón. Ahí entran la enfermedad de las arterias coronarias, que son las obstrucciones, son las que causan los infartos. Tenemos los problemas valvulares, que son las compuertas que están dentro del corazón, que pueden tornarse o estrechas o pueden tornarse insuficientes y causar problemas serios en el funcionamiento del paciente. Están también las arritmias cardíacas. Y ahí dentro de las arritmias cardíacas, pues la arritmia más común sostenida que es la fibrilación atrial. Atrial que es también la fibrilación auricular, pero ciertamente es correcto, una arritmia. Es una arritmia. Pues vamos a comenzar a hablar sobre por qué pasa esto con el corazón, si hay razones degenerativas, genéticas. Pues la enfermedad cardiovascular se desarrolla por un sinnúmero de situaciones que en conjunto, en combinación, fomentan la enfermedad cardiovascular. Están los aspectos hereditarios. Los aspectos hereditarios son aspectos que nosotros no tenemos control sobre ellos. Y está también la edad. A mayor edad la persona es más propensa a desarrollar enfermedad cardiovascular en general. Y están los aspectos que tienen que ver con estilo de vida y los factores que son también modificables. Entre los factores que son modificables hay unos factores que tienen que ver con condiciones crónicas y las condiciones crónicas que más frecuentemente se asocian a desarrollo de enfermedad cardiovascular son la hipertensión, la diabetes, los problemas de tiroides y los problemas de lípidos, de colesterol y lípidos. Hay otras condiciones crónicas también que son condiciones asociadas a procesos inflamatorios que son condiciones mucho más raras pero que también promueven enfermedad cardiovascular. Entre estas se encuentran las condiciones autoinmunes como lo es el lupus, artritis reumatoidea, otros problemas estos inflamatorios que llevan dentro del proceso inflamatorio a tener problemas con enfermedad cardiovascular. Y están entonces los factores que son modificables que tienen que ver con estilo de vida. Y los que tienen que ver con estilo de vida, ahí entra la personalidad de la persona y la forma en que actúa, ¿verdad? Los procesos de ansiedad, están los hábitos alimentarios, control de peso, están también los hábitos de fumar y lo que es el uso excesivo de alcohol. Todos estos factores contribuyen también. Lo otro es actividad física. La persona que es sedentaria va a estar más propensa también a desarrollar enfermedad cardiovascular. Usted ha mencionado muchos factores que van en aumento en Puerto Rico, precisamente con también el envejecimiento de nuestra población, pero el deterioro de ese músculo, de ese órgano, no necesariamente tiene que ver con la edad. O sea, la enfermedad y la edad no van de la mano. No necesariamente, pero sí sabemos que a mayor edad la persona pues ha estado más tiempo expuesto a unas condiciones que si no han sido adecuadamente tratadas desde temprano en su vida, pues entonces lo va a hacer más, estar a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Si una persona, digamos, desarrolla diabetes e hipertensión en su cuarta década de vida y no le da seguimiento apropiado, o no toma los medicamentos, los tratamientos que son recomendados, pues esa persona al pasar de los años va a estar más propensa a que entonces tenga problemas, condiciones serias de nuestro sistema cardiovascular. O sea, que todo el que tenga diabetes, tenga problemas con la tiroides, tenga problemas con la alta presión y los triglicéridos, esas personas y colesterol ya deben estar viendo a su cardiólogo o a un cardiólogo. Es correcto, deben tener, toda persona debe tener su médico primario, ¿verdad? Y el médico primario es el enlace directo que tenemos, ¿verdad?, con nosotros, que somos los cardiólogos. Los cardiólogos, pues vamos a dar un tratamiento enfocándonos en la prevención de enfermedad cardiovascular o detección temprana, porque la enfermedad cardiovascular, uno de los problemas que nosotros tenemos es que si la persona no se ha diagnosticado tempranamente en la condición progresa a nivel de que entonces no importa el tratamiento que nosotros podamos dar, si ya tiene una condición avanzada, pues va a ser mucho más limitado lo que nosotros podamos hacer para el mejoramiento de la calidad de vida y de funcionalidad de la persona. Sobre ese seguimiento, doctor, ¿en qué momento es más aconsejable? Si es a una edad en particular, obviamente si hay historial de condición cardíaca. Toda persona con hipertensión arterial, con diabetes, debería de recibir una evaluación de base de seguimiento con un cardiólogo. Y no necesariamente significa que tiene que realizarse estudios muy sofisticados, ¿no? Hay unos estudios que son estudios sencillos que se pueden realizar en la oficina, que nosotros podemos tener una idea de base de cómo está el funcionamiento de su corazón. Tenemos, por ejemplo, los electrocardiogramas, que son estudios de la actividad eléctrica del corazón, que nos permite, si la persona tiene anormalidades en el pulso, por ejemplo, tiene ritmos irregulares o palpitaciones, nos permite saber cuál es el ritmo del corazón que está teniendo. Eso básicamente es lo que tenemos acá. Acá tenemos, esto es una máquina de ecocardiografía. Esta es una máquina que nos permite evaluar el corazón con ultrasonido. Y ya el ultrasonido nos permite evaluar cómo está la estructura del corazón y el funcionamiento del corazón, midiendo lo que son el tamaño de las cavidades, el tamaño de las paredes. Nos permite ver cómo están los flujos a través de las válvulas del corazón. Podemos ver la velocidad y dirección del flujo de sangre a través de una tecnología que es el Doppler del ultrasonido. Que con ello y con la información que se obtiene se podría iniciar una intervención y hasta quizás evitar, digamos, alguna cirugía mayor. Sí, es correcto. Si uno identifica en etapas tempranas que un paciente tiene, por ejemplo, hipertensión arterial ya con cambios de enfermedad cardíaca por hipertensión, pues uno puede ser mucho más agresivo en el tratamiento. Un paciente que tiene enfermedad valvular del corazón, uno puede comenzar con intervenciones tempranas, las que responden a manejo de medicamentos. El paciente si tiene dilatación en las cavidades del corazón, o uno encuentra, por ejemplo, presencia de coágulos dentro del corazón, pues uno puede ofrecer también tratamientos con anticoagulantes y evitar que la persona vaya a tener una complicación mayor, ¿verdad?, debido a esos hallazgos. Pues, doctor, me gustaría hablar sobre esas arritmias y sobre todo lo que es la fibrilación atrial, porque muchas personas pueden señalar que sienten arritmia. Ay, siento una palpitación, unos cambios en las palpitaciones. ¿Cómo se define? Sí, esa arritmia. Las arritmias, nosotros las dividimos en dos grupos grandes. Son las arritmias que son arritmias rápidas y las arritmias que son arritmias lentas. Dentro de las arritmias lentas hay arritmias que se originan del propio marcapaso del corazón, el marcapaso natural que tenemos, que es el nodo sinoatrial, donde ese marcapaso no funciona adecuadamente y se puede tornar lento. También hay personas que pueden tener combinación de arritmias rápidas y lentas por problemas de ese marcapaso natural del corazón. Hay arritmias lentas que se deben a que el sistema de conducción eléctrico del corazón no funciona adecuadamente. La persona puede tener unos bloqueos importantes y hay personas que requieren de marcapasos, ¿verdad? Que son, es una computadora con unos cablecitos en el corazón que nos permiten entonces ofrecerle a la persona la frecuencia cardíaca que es adecuada para su funcionamiento. Eso en términos de las arritmias lentas. Las arritmias rápidas pueden originarse ya sea en las cavidades superiores del corazón o en las cavidades inferiores del corazón. Por lo general, las arritmias que vienen de las cavidades inferiores del corazón, que son los ventrículos, son arritmias bien peligrosas y por lo general uno lo ve ya en un ambiente hospitalario. Son personas que tienen complicaciones mayores. De las arritmias que se originan en las cavidades superiores del corazón, la más frecuente es la fibrilación atrial. Y la fibrilación atrial ocurre porque el marcapaso natural del corazón pierde el control del ritmo del corazón y esas cavidades superiores, que se llaman los atrios, comienzan a tener unas descargas eléctricas de forma bien desorganizada, que ocurren lo que son las ondas fibrilatorias. Esa es la mayor de las arritmias, es la que más afecta a la población. Esa es la más frecuente de las arritmias y se estima que una cuarta parte de la población en algún momento dado en su vida va a sufrir de este tipo de arritmia. ¿Y qué otras causas hay, doctor, para esa fibrilación atrial? Lo más común son pacientes de hipertensión. Fíjate qué importante es manejar la hipertensión desde temprano en el tratamiento, cuando más tarde en la vida la persona, por tener hipertensión únicamente, puede desarrollar fibrilación atrial. ¿Y esa fibrilación atrial puede desarrollarse en alguna otra comorbilidad? ¿Puede ser fatal? Sí, pacientes con diabetes son más propensos, pacientes que tienen problemas valvulares del corazón, problemas de tiroides. Fíjate que los factores de riesgo se siguen repitiendo, ¿verdad? Personas, por ejemplo, uso de sustancias, el uso excesivo de alcohol en algunos pacientes puede llevar a fibrilación atrial. El uso de sustancias controladas también promueven arritmias cardíacas. Y cuando ocurre la arritmia, no necesariamente la persona la va a sentir, ¿verdad? Eso es importante porque uno a veces dice, ay, tengo una especie de taquicardia o siento arritmia, pero no necesariamente. No, una persona, y eso lo puede pasar desapercibido. Eso lo vemos bien frecuente en personas que llegan, a veces un referido porque tiene una arritmia y la persona nunca ha tenido síntomas y cuando uno evalúa resulta que tiene fibrilación atrial. Y como pasa con muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Si no es hasta que produce problemas, ¿verdad? Tendemos a no hacer nada. Y cuando es fibrilación atrial, el no hacer nada puede tener unas consecuencias bien negativas en nuestra vida, a nivel de que nos puede costar la vida y nos puede costar nuestra capacidad de ser funcionales y de poder trabajar. ¿Y cómo se trata? ¿Cuál es el proceso para controlarla? Pues una vez se detecta que la persona tiene fibrilación atrial, el tratamiento va dirigido a dos aspectos. Está el aspecto del control de la arritmia per se y está el aspecto de la anticoagulación. ¿Por qué la anticoagulación? Pues porque son medicamentos que nosotros podemos ofrecer a los pacientes para evitar que formen coágulos dentro de esas cavidades que son los atrios, ya que la presencia de fibrilación atrial promueve la formación de coágulos en nuestro corazón, porque ya esos atrios, la salida al sistema sanguíneo, ¿verdad? Es correcto, ya los atrios no contraen normalmente, sino que están fibrilando, ¿verdad? Están como vibrando y eso promueve un estado de estasis, de que la sangre no se mueva adecuadamente dentro de nuestro corazón y eso hace que todas esas células puedan interactuar unas con otras y promover formación de coágulos. Y ese coágulo, si se libera la sangre, puede provocar un accidente cerebrovascular. Esa es la complicación más temida y de las más frecuentes que se dan cuando se forma un coágulo dentro del corazón. Si se forma un coágulo dentro del corazón, ese coágulo va a ir entonces a la cavidad de bombeo, la cavidad de bombeo la expulsa y hay una mayor predisposición de que ese coágulo viaje hacia la circulación que menos resistencia le pone, que es la circulación cerebral. Nuestro cerebro tiene una baja resistencia porque necesita mucho flujo sanguíneo y es el área que nuestro cuerpo más va a proteger para que siempre tenga flujo sanguíneo, porque no podemos comprometer nunca las neuronas. Así que ese coagulito va a viajar con mayor predisposición a la circulación cerebral y ahí va a llegar un momento en que entonces va a ocluir una arteria, y una vez ocluye una arteria, pues entonces deja de pasar sangre hacia ese segmento y entonces podemos tener un infarto cerebral. Bueno, por eso la importancia de los anticoagulantes. Pues los anticoagulantes lo que va a hacer es hacer que sea más difícil para nuestro sistema, ¿verdad? Para nuestro plasma, nuestro sistema sanguíneo, formar coagulitos. Va a causar un efecto de inhibición de los factores de coagulación que produce nuestro hígado. Por lo tanto, se le va a hacer más difícil a nuestro cuerpo formar, los coágulos. ¿Se puede curar, doctor? ¿Se puede llegar a un momento en que se corrija esa anomalía? Si se forma un coágulo, eso se puede reabsorber. No, me refiero a la fibrilación atrial. Pues la fibrilación atrial se puede revertir, es correcto. No todos los pacientes responden a los tratamientos, pero sí existen medicamentos antiarrítmicos dirigidos a promover el que revierta la arritmia. Existen medicamentos antiarrítmicos que se utilizan más para evitar que el paciente recaiga en la arritmia una vez la has tenido, y uno de los procedimientos que nosotros contamos y que suele ser muy efectivo es lo que se llama la cardioversión eléctrica, donde cuando uno pone al paciente bajo sedación, uno lo duerme y con una descarga eléctrica, lo que se llama un electroshock, uno le hace lo que se llama una cardioversión, y suele ser esto muy efectivo en la mayoría de los pacientes. También existe hoy día procedimientos invasivos que lo hace un electrofisiólogo. Un electrofisiólogo es un cardiólogo que ha hecho una subespecialidad adicional en el tratamiento de arritmia de forma invasiva, y el cardiólogo puede entrar unos catéteres especializados dentro del corazón y hacer lo que se llaman unos procesos de ablación, donde entonces esto queman unos tractos eléctricos que están asociados a la formación de estas arritmias, y la persona pudiera entonces no volver a tener arritmia después de un proceso de ablación. Y después de ese proceso me imagino que entonces tendrá que seguir algún tipo de régimen, quizás medicamentos. Sí, correcto, por lo menos inicialmente anticoagulantes, ¿verdad? Para que, pero no necesariamente anticoagulantes de por vida, pero sí por lo menos por un tiempo. Y lo otro es en ciertos medicamentos para tratar de prevenir que vuelva a entrar en arritmia cardíaca. Y volvemos. Lo más importante, el paciente que desarrolla una arritmia o una condición cardiovascular, uno puede tratar la condición cardiovascular, pero si no nos enfocamos en controlar bien los factores de riesgo, pues entonces caemos en la situación en que nuevamente vuelva a desarrollar la condición. Eso usted pues sabe por dónde iba, precisamente porque después de superado, digamos, ese primer incidente, si el paciente pues tiene una diabetes descontrolada, no se trata su tiroides y eso fue lo que lo provocó, o su estilo de vida sigue siendo bastante nocivo para su salud, pues puede volver a tener problemas cardíacos y sobre todo de fibrilación atrial. Eso es correcto, eso es correcto. O sea que el consejo sería... pues cuidarse. Hay que evaluarse y hay que evaluarse, hay que tener, ¿verdad?, siempre un médico primario, y si hay factores de riesgo, que un cardiólogo lo vea, porque muchas de estas condiciones, como hemos dicho anteriormente, pueden pasar desapercibidas por muchos años. Y si uno no las identifica, pues no hay forma de tratarlas, porque lo que uno no conoce, ¿verdad?, uno no lo va a estar observando y cuidando. Claro, en Puerto Rico hay los mecanismos, están los profesionales, pero tenemos el acceso. Sé que en el pasado hubo problemas entre los planes médicos y la forma en que se retribuía al cardiólogo. ¿Podemos decir que hay acceso al paciente a todos estos servicios de cernimiento para tratar de evitar la enfermedad cardíaca? Hay acceso, hay limitaciones. Los cardiólogos somos menos, eso lo hemos hablado, ¿verdad? El éxodo lo hemos visto desde no recientemente. El éxodo de cardiólogos comenzó hace muchos años. Yo comencé a ejercer como cardiólogo en el año 2003. En ese momento éramos sobre 300 cardiólogos. Y estamos hablando que en Puerto Rico, entre área clínica e intervencionales, quedamos cerca de 140, ¿verdad? O sea que... menos de la mitad. Menos de la mitad ha sido... Y es difícil porque entonces el horario es limitado, ¿verdad? Y los pacientes son más también por el mismo cambio demográfico, ¿verdad?, de nuestra población, que pues ya estamos en una edad media sobre los 40 años, que es cuando todos debemos visitar al cardiólogo. Es correcto. Pero lo importante, la persona debe educarse, ¿verdad? Y uno de los roles de nosotros es llevar la información a la población. Porque si la persona reconoce o la persona conoce que tiene unos factores de riesgo, mire, puede comunicarse con su médico de cabecera. Hay seguros de salud que requieren de unos referidos para llegar a su especialista. Pues tiene que existir el diálogo, ¿verdad? Que la persona reconozca, yo tengo estos factores de riesgo, o yo he sentido esto, o me preocupa esto, y hablar con el médico primario, ¿verdad? De esa inquietud, para que entonces se realice el referido, porque hay veces también el médico primario está tan lleno de trabajo, tiene tantos pacientes que a veces en la práctica diaria pudiera haber un caso donde simplemente no se refiera cuando ameriten un referido. Así que esto tiene que ser, ¿verdad?, algo combinado, ¿verdad? La responsabilidad es compartida. No podemos, la persona no puede pretender que los médicos sean los únicos responsables del cuidado de su salud. El cuidado de la salud es primordialmente responsabilidad de la propia persona, ¿verdad? El tener un estilo de vida adecuado, el ir a buscar la evaluación médica en el momento adecuado, el enfatizar lo que es la prevención en el cuidado de salud y lo que es también hablar y estar al tanto de cuáles son las pruebas que, ¿verdad?, que ameritan realizarme, cuáles son los tipos de laboratorio, porque pues si nosotros descansamos únicamente en el profesional de la salud y no nos educamos, pues entonces vamos a caer en deficiencias y en deterioro de la salud de algo que es preventivo. Muchísimas gracias, doctor, y gracias por permitirnos a nosotros también ser parte, ¿verdad?, vehículo para lograr que los pacientes se empoderen también de su salud y pues adquieran estos conocimientos con los profesionales y los expertos en cada subespecialidad y especialidad médica. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por acompañarme el día de hoy. Y nosotros queremos que ustedes compartan esta información, así que denle like, share y también síganos en todas las plataformas, en las redes sociales bajo @revistaMSP, y doctor, también nos pueden escuchar a través del podcast en la plataforma SoundCloud. Hasta pronto.